Risa se ocupó de todo y de todos. Eso fue lo que hizo. Incluso no le importó poner en riesgo a su hermana, por el simple hecho de alimentar su descarada avaricia cada día. Y gracias a eso, ahora Merve estaba entre Serhan y Risa. Tenemos que salir. Suban. Mata a la familia de su lacayo. Pero esto es olvidado rápidamente por ser el rey. Pero si un día el lacayo toma el pollo del rey, todo será totalmente diferente. El rey no es compasivo sobre los asuntos de dinero y riqueza, porque no quiere dejar nunca el trono. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un plan o no tienes ni idea? Hablé con mi abogado. Trato de entender qué pasa. Ya que no sabemos realmente nada. Ya veré. Esta era la primera vez que ella quería que Merve actuara como sabía. Quería que ganara como siempre. O ya esperaba que pudiera salvarse ella y también a Serhan. Mila, ¿por qué no vas adentro a revisar si la cama de tu abuela aún rebota? ¿Quieres entrar? No, Merve. Ya me tengo que ir. Si necesitas lo que sea, llama. Quisiera desaparecer. Honestamente, no quisiera hablar con nadie. Quiero estar a solas con Mila. Está bien. Les diré que saliste de la ciudad para que no se preocupen por ti. Gracias de nuevo. De nada. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Entra, Merve. Ya pero voy. Pero asegura la puerta. Está bien. ¿Te gustó rebotar, nena? Uh-huh.
¿Quieres hacerlo de nuevo? Adelante. ¿Y sus amigas? ¿Pelín y Arzu? Todas tomaron una posición bastante peculiar. Entonces, es cuando el personaje real de cada persona aparece en esos momentos. Pero fue un buen examen para todos. Pelín, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? Amor, Merve abandonó su casa de la nada. Ahora tendremos una reunión con los padres y los maestros. Espera un momento. Primero, deberíamos averiguar qué le sucedió a Merve y a Serhan. ¿Qué está sucediendo, Thailand? ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Mírame. Pareciera que les diste tu dinero. Ay, no. No, amor, por supuesto que no. Pregunto únicamente porque siento curiosidad, eso es todo. No es porque Serhan tuviera mi dinero. Está bien, entonces iré y averiguaré qué está pasando. Parece que esta reunión es importante. Está bien, mi vida. Oye, que tengas un buen día. Cuídate, por favor. Sí, igual tú. No tengo idea de dónde está, solo Pelín lo sabe, pero no creo que nos diga nada. Sí, preguntaremos si hay noticias de Merve. Cuando llegue Pelín... Solo espero que ella no cubra su desastre y nos diga toda la verdad. Sí, tienes razón. Tendremos que tomar la mejor decisión para nuestros niños, eso es lo único que importa. Pelín, ¿qué tal? Ah, profesor Tung. ¿Cómo estás? Mejoré en cuanto te vi. Y tú te ves perfecta, como siempre acostumbras, Pelín. Gracias, profesor, siempre eres muy amable conmigo. ¿Cómo está Berg? Me parece que tiene dificultades para restar. Así es. Él es un pequeño romántico como yo. A veces se aburre y se olvida de todo, pero él es... Nuestra reunión va a comenzar. No quiero llegar tarde. Que tengas un buen día, profesor. Pelín, adelante. Bienvenida, Pelín. Justo estábamos hablando de ti. Oye, no hemos visto a Merve. ¿Tú has hablado con ella, amiga? Claro que lo ha hecho, pero no nos va a decir. Yo estoy segura de que hablaste con ella y necesitamos saber todo. A ver, primero necesito sentarme, señoras. Aise, muévete de ahí. ¿Qué crees que estás haciendo en ese lugar? Este lugar es más cómodo de lo que pensé. Además, la luz no te lastima la vista. ¿Y? Pelín, te escuchamos. Por el momento no hay noticias de Merve, pero lo sabré pronto y se los informaré, amigas. Para que todo continúe como hasta ahora, tomaré el mando. Genial. Entonces, así va a ser. ¿Qué les parece si vamos a la agenda? Todavía no hemos terminado el asunto de Merve, Pelín. Y yo creo, firmemente, que Merve no debería regresar aquí nunca más. Yo creo que Aise tiene toda la razón. No la queremos aquí de nuevo para que nos siga arruinando la vida, ¿o sí? Para nada. Ella nos fastidió. Yo tampoco la quiero. Solo nos ha traído malos momentos. Eso es cierto. Está bien, señoras, ¿qué no es la Asociación de Padres y Profesores? Tengamos nuestra reunión, ¿está bien? Ya dije que omitiremos este asunto. A menos que alguna se oponga. Está bien, que así sea. ¿Habrá limitaciones en las transacciones temporalmente debido a la investigación realizada por las autoridades oficiales contra nuestra empresa? ¿Pero qué es esto? ¿De qué investigación hablan? Pedimos a nuestros clientes que no entren en pánico y que no escuchen acusaciones infundadas. Informamos que estamos tomando precauciones para no afectar a nuestros clientes. Saludos cordiales. ¿Qué demonios es todo esto? Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Algo increíble pasó, mi amor.
Serhan Aksak fue arrestado en su casa en Año Nuevo. ¿Qué? El esposo de Merve, sí. Por lo tanto, ella es una cucaracha. ¿Dices que Serhan fue arrestado? ¿Y eso por qué, Burku? En realidad, no sé qué fue lo que hizo en su compañía, pero fue arrestado. Lo que he escuchado es que dicen que fue por fraude. Así que lo tiene bien merecido. Descubrí que Merve estaba dando una fiesta de Año Nuevo en su casa y que arrestan al esposo. Y enfrente de todos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puede ser posible? Serhan no es así, es un hombre recto. Y dime una cosa, ¿cómo está Merve? ¿Y Mila, su hija? Vamos, dime, ¿están bien, Burku? Pues no lo sé. Y no me importa, amor. Merve ya no tiene ningún poder. ¿Qué habrá pasado con mi inversión? Ya no habrá obstáculos para que podamos mudarnos allá. Seremos felices, Mehmet. Por fin la casa que anhelábamos. Un segundo, ¿qué dijiste? ¿Dijiste mi inversión, Mehmet? ¿Tu inversión estaba en esa compañía? Así es. No te creo. ¿Todo el dinero? ¿Tenías todo tu dinero en ese lugar? Mehmet, responde, ¿sí? Deja de hacerme preguntas. Primero déjame descubrir qué fue exactamente lo que pasó. Si tú sabes algo, avísame, Burku. Sí, lo haré. Les informamos que estamos tomando precauciones oficiales para que nuestros clientes no se vean afectados negativamente por este caso. ¿Habrá limitaciones en las transacciones temporales debido a la investigación? ¿Qué demonios es esto? Sí, dime, Mehmet. Tailan, acabo de enterarme que Serhan fue arrestado en la víspera de Año Nuevo. ¿Por qué no me llamaste, amigo? Lo siento. Es que no pude hacerlo. Y ya, no sé por qué no lo hice, pero no podía hacerlo. Entiéndeme. Ni siquiera puedo creerlo. Pues yo tampoco, Tailan. Mira, será mejor que nos veamos para hablar de esto. Está bien, claro, está bien. Iré a buscarte, amigo. De acuerdo. Nos vemos pronto, Mehmet. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, ahora cuéntame todo desde el principio, Tailan. También nos sorprendió lo que pasó. Estábamos todos felices de fiesta. En la fiesta de Año Nuevo llegaron los policías y dijeron, Serhan Aksak está arrestado. No podíamos creer lo que pasaba. Serhan, en esa situación, lo hicieron entrar en el auto de la policía y se lo llevaron. No le dieron tiempo de nada, solo se lo llevaron así. ¿Qué habrá pasado? Realmente no lo sé. Son necesarias las esposas. Venga con nosotros. Ahora sí, mi amor, quedaste tan bella como una princesa. Te amo, papi. Oh. Pongamos tus muñecas de este lado, ¿eh? Uh-huh.
Se ven preciosas, ¿verdad? Uh-huh. Oye, dime por qué no fui a la escuela hoy. Irás pronto, nena. Estamos de vacaciones por el momento. ¿Qué te parece si ahora juegas con tus muñecas? ¿Podemos llamar a mi papá? Lo extraño mucho. Mamá, ¿cuándo va a regresar? Ya lo quiero ver. Tu papá está ocupado. Lo llamaremos después, ¿está bien? ¿Diga? Hola, señora Merve, buenos días. Le llamo para decirle que puede ver al señor Sergián el día de hoy. Está bien, voy en camino. Se lo agradezco. Rachel, ven para acá de inmediato. Tengo que salir de urgencia. No puedo dejar a Mila sola en casa. Te voy a enviar la ubicación, ¿sí? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que él fue quien lo hizo? No, yo no lo creo. Hemos trabajado con él por años, Tailán. Además, es un gran amigo. Cenábamos juntos, vimos nacer a nuestros hijos juntos. Él no pudo hacer una cosa así. Me niego a creer lo que está pasando. ¿Y si decidió que nada de eso importaba? ¿Eh? Supongamos que cambió de opinión. Y se robó todo. Pues no lo sé. Todo es posible en este mundo. Entonces lo crees. No, esto no es cierto. Estamos arruinados. Nuestro dinero se esfumó, maldita sea. Cálmate, no hay que exaltarnos. Tranquilo, mejor hay que pensar. Será mejor que lo analicemos con calma. Estamos hablando de Serhan. Él no es así. Serhan. Sí, sí, Serhan no es así. Es un hombre inteligente. No hubiera, pues, hecho tal cosa, ¿cierto? Podría ser una calumnia. ¿Será que alguien le puso una trampa a Serhan y por eso lo arrestaron? Todo es una calumnia. ¿Eso piensas? Así es. Claro, y yo también. Porque estoy seguro que Serhan nunca haría tal cosa. ¿Ah? ¿No es verdad? Por supuesto. ¿Seguro? Claro. Con certeza alguien le puso una trampa y es por eso que está metido en este problema. Ah, pero claro. De eso hablaba. Nosotros sabemos que Serhan no sería capaz de hacer algo así. Así que, ¿quién lo haría y por qué? Serhan es un buen hombre. No veo el por qué hacerle daño. Pero bueno, estas cosas pasan sin explicaciones. Ahora hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguna idea? Bueno, podemos preguntarle a Arzu. Es verdad. Ella trabaja en la compañía de Serhan. Seguramente sabe algo al respecto. Pero claro, finalmente ella es la madre de tus hijos y el dinero que tienes invertido es de ellos también. Así que seguro te ayudará a averiguar. Así es, solo le tengo que preguntar. Ella me dirá lo que sabe. Es decir, de lo que pasó con Serhan. ¿Pero ustedes están bien? Sí, muy bien. Estamos bien, perfecto. Arzu nos dirá todo lo que sabe. Buena idea, Tailán. Señor Hulusi, por el momento, será mejor que no hablemos del asunto, por favor. La investigación está abierta. De verdad que no lo puedo creer. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué es lo que ustedes me pueden decir acerca de nuestra pérdida? El señor Serhan aseguró las cuentas. Su dinero será pagado de esa forma. Elegí a Serhan porque creí que era un hombre muy profesional y le tenía mucha más confianza que a otras firmas. Esa es la única razón por la que elegí esta firma, pero ya veo que nadie es confiable. ¡Qué lástima! El proceso no está completo todavía. El señor Serhan lo superará y hará todo lo posible para que se gane más de lo que se ha perdido. No lo dude. Eso se lo aseguro. En vez de esperar el proceso, usted puede elegir trabajar con nosotros, señor.
¿Con ustedes? ¿Con nosotros? Así es, con nosotros. Ember y yo estamos planeando establecer una empresa diferente. ¿Lo hacemos, Sarsu? No debe perder tiempo, porque usted tiene muchos sueños, señor. Hemos hecho varios planes juntos. ¿Por qué deberían cancelarse? Hemos pasado un buen rato, ¿no le parece? Los que se adaptan sobreviven. Es simple supervivencia, ¿verdad? ¿Usted va a sobrevivir? Bueno, a mí me gustaría que lo hiciera. En realidad creo que tienes mucha razón. Es una gran idea. Lo pensaré, lo prometo. Excelente. Perfecto, señor. En realidad, Arzu no estaba siendo muy prudente, pero esa fue su decisión, porque eligió su propio camino al enfrentarse a uno de los clientes más importantes de Serhan. Sí, era uno de los clientes sagrados. Bienvenida. Sí, gracias, mi vida. Dame ese vaso. Oye, mamá. ¿Qué pasa? Ponte las calcetas que te compré, son suaves. Ay, por supuesto que lo haré, mi niño hermoso. Gracias por este precioso regalo. De verdad, son suaves. ¿Cómo se ven? A mí me gustan. Perfecto, me quedan bien. Serán muy útiles. Eso creo. Vengan conmigo, niños. Vamos a comer. Oye, ¿y no dirás nada, mamá? También ayer llegaste tarde. ¿La compañía cómo está? Realmente muy mal. Pero lo superaremos, hija. No te preocupes por eso. Ven conmigo, mamá. Vamos a hablar, ¿quieres? Ven. ¿Qué pasa? Por favor, di la verdad. ¿No hay esperanza? Estás desempleada, ¿verdad? No, no es así. No estoy desempleada. Soy la esperanza para Serhan, pero... ¿Su esperanza? Sí, es verdad. Eso dije. Mira, yo estoy... estableciendo un nuevo perfil para la compañía, pero es más difícil de lo que pensé. Aguarda. ¿Lo estás haciendo tú sola? Eso pienso. ¿Entonces usaste esto para subir de puesto? Ay, no digas eso, Nilay. Mi objetivo no era ese. Realmente no tengo malas intenciones. ¿Y Merve ya está enterada? No aún. He querido hablar con ella, pero no he podido hacerlo. Creo que serás la mujer más poderosa del año. Felicidades, mamá. Nilay, ya cállate. Te dije que estoy avergonzada. Suficiente. ¿En serio? Ellos no van a regresar. Seguramente se irán al extranjero, así que no te preocupes. Además, te aseguro que tú quieres ese puesto. Claro que sí. Quisiera tener ese puesto. Todos tienen a alguien en quien pensar. Y yo te tengo a ti y a tu hermano. Además, alguien tenía que hacerlo, aunque seguramente sí, todos creerán que soy una oportunista por... atreverme a tomar las riendas, pero lo necesitábamos. Esa es la verdad. Escucha, yo me siento muy orgullosa de ti. Este es el primero de muchos éxitos en tu carrera, madre. No te sientas culpable, ya que lo que haces no es nada malo. ¿Eso piensas? ¡Papá, ya llegó! Hola, papá. Qué bueno verte. Ven acá, campeón. Te extrañé mucho, hijo. Otra vez, aquí vamos. Oye, ¿y te gustó el obsequio?
cierra. Arzu, dime, ¿qué está pasando con mi dinero? Quisiera que tú me asesores para saber qué es lo que pasará. ¿Hay algo que deba saber o solo espero? Quiero saber qué pasó. Arzu. Arzu, ¿trabajar? Ella nunca necesitó trabajar mientras estuvo viviendo conmigo, así que ella no sabe hacer nada. Solo es una ama de casa. Lo único que hacía era verse linda y dedicarse al hogar. Los cargos son falsos. Nuestra empresa siempre tiene beneficios para los clientes. No dude nunca en nuestro enfoque ético. Le informaremos, pero a su debido tiempo. ¿Estás bromeando? ¿Qué quieres decir? Ya se lo dije. ¿Por qué me hablas de esa forma? Estás bromeando, ¿verdad? No, la compañía te envió un correo de confirmación, ¿no es así? Tuviste que haberlo recibido. Sí, así es, Arzu, pero... estoy en tu casa, no soy un cliente. Soy el padre de tus hijos, y lo recuerdas, ¿verdad? E imagino que no has olvidado que ese dinero les pertenece. Por esa razón no puedo perderlo. En serio, no entiendo por qué me estás hablando así. Ay, Mehmet, tenemos toda la responsabilidad y sé que tienes muchos gastos en estos días, ¿verdad? Ya te dije, no hay de qué preocuparse. Eres un cliente, nos encargaremos. Todas las personas que están en nuestra compañía están aseguradas, así que no hay de qué preocuparse. Eso es todo, Mehmet. Ahora, si me disculpas, tengo cosas importantes que hacer. Arzu. Sí, dime. ¿Algún problema? No. Realmente no tengo tiempo para esto. Que te vaya bien. Ay. Ah, voy a sacar esto. Mehmet, ¿puedes tirar la basura, por favor? Es la basura de nuestros hijos, esos de los que tanto te preocupa perder el dinero que tienes en la compañía. Ocúpate, ¿sí? Muchas gracias. No olvides tu obsequio, papá. Ah, gracias, Ayaz. Serhan y su familia tenían problemas desde su adolescencia porque él era muy aislado y Merve vio eso como una buena oportunidad. Luego de esto, él rompió todas las conexiones con su familia. Él ni siquiera los invitó a su boda el día que se casó. Eso era algo que no podía remediar. ¿Merve? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Vaya, vaya, vaya. Es el heredero Aksak. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Onur. ¿Y tú? Muy bien. ¿Volvieron tus padres del extranjero? No, aún no regresan. Oye, ¿tienes tiempo para un café? De hecho, vine a buscar a Alper, pero... Bueno, en lo que llega, tomémonos un café, Serhan. Claro, está bien. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Quieres tomar algo? Sí, un café. ¿Me podrías traer un café, por favor? Oh, ¿qué tal, Onur? Dime, ¿cómo estás? Sentado.
¿Y tú cómo estás? Bien, estoy esperando a Pelín, pero todavía no llega. ¿Puedo esperar con ustedes mientras? Ya te sentaste. Buenos días, me llamo Merve. Me llamo Serhan. Mucho gusto, Serhan. Un placer. ¿Vas a tomar algo? Sí, tomaré lo que Serhan tome. Que sean dos cafés. Oye, no te había visto seguido por aquí, Serhan. No vienes mucho, ¿sí? En ocasiones. Serhan, lamento llegar tarde. ¿Listo, amigo? Sí, claro que vamos. Sí. Vamos. Un placer, Merve. Nos tomaremos el café en otra ocasión. Nos vemos. Sí, también fue un gusto para mí. Muy bien. Vámonos. Jamás mencionaste nada sobre tu amigo Serhan. ¿Y eso qué? Ya no importa. ¿Te gustó, no es así? Sí, es atractivo. Dime todo lo que sabes de él. Bueno, él es hijo de la familia Aksak. Y a pesar de que ninguna chica lo ha podido atrapar, lo han intentado. Sin embargo, han fallado. Serhan es un hombre demasiado difícil. Oh, ¿cómo se nota que no me conoces, Onur? Verás que él va a ser mío. ¿Eso crees? Serhan no es como los otros universitarios que conoces. Es muy diferente. Pareciera que tiene un lado oscuro en su interior. Y es algo incompetente también. No es como tú, Merve. No, Onur. Él es mi ideal. Entonces dime, ¿qué es lo que le gusta a Serhan? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Qué clase de ropa usa? ¿Su comida favorita? Dime todo lo que deberías saber. Eres obstinada, Merve. Y eso es algo que siempre me encantó de ti. Ya, Onur, quiero saber. Escucha, Serhan viene a veces aquí, incluso va al cine, pero normalmente lo hace solo. Estaciona su auto cerca de la banqueta y se pone a escuchar música. Por lo general escucha música clásica. Y además, es un fanático de la lectura. ¿Serhan? Me llamo Merve, nos conocimos la semana pasada. Te recuerdo, eres la amiga de Onur. Así es. Oye, por lo que he notado, siempre te gusta estar solo como a mí. Qué bien. ¿Vas a tomar algo? Pues sí. ¡Mesero! Sí, ¿qué vas a tomar? Por favor, lo mismo que él. ¿Serhan? Es increíble. Nos conocimos hace 3 años, ¿recuerdas? ¡Qué gran sorpresa! Sí, tienes razón. No sabía que te gustaba este grupo. Sí, me encanta. Soy su seguidora. Corrí a comprar mis boletos en cuanto me enteré que vendría aquí a Turquía. A ti también te gusta, por eso te encontré aquí. Pues sí, me gusta. ¿Y viniste sola? Así es. No me gusta estar acompañada. Tengo un lado oscuro. Y a veces creo que soy un poco incompetente, aunque no todos pueden entender esa parte. Somos muy parecidos tú y yo. Hasta podría decirse que iguales. Será mejor entrar. Estuvo increíble. Me fascinó, Serhan. A mí también. Creo que será mejor que me vaya a casa ahora. Ya es algo tarde. Puedo llevarte si quieres. Es buena idea. Solo si no tienes problema en llevarme, Serhan. Será un placer. Déjame llevarte. Mi auto está muy cerca. Esta temporada me emociona mucho. Va a comenzar el festival de cine en Estambul. El cine me mata. ¿Estás hablando en serio? Así es, no me lo quiero perder. Asisto cada año.
¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Serhan! ¿Cumpleaños? ¿Cómo supiste que era mi cumpleaños? Normalmente no lo celebro. Lo sé, pero ¿cómo podría dejar pasar el cumpleaños del amor más grande de mi vida? ¡Adelante, sopla la vela! Primero pide un deseo. Sí, está bien. ¡Feliz cumpleaños, Serhan! Y espero que tú y yo seamos felices y siempre estemos juntos. Ah, escucha, te invité aquí, pero pues supongo que quieres celebrar con tus padres. Y si quieres estar hoy con ellos, comprendo. No. Seguramente no recuerdan que mi cumpleaños es este día. Me quedaré. Yo jamás lo olvidaría. Juro que tu cumpleaños no será olvidado a partir de hoy. En los días buenos y malos ahí estaré. Jamás te voy a dejar, amor. Estaremos para siempre juntos. Toma asiento. Está bien. ¿Cómo está Mila? Está tranquila, no te preocupes. ¿Ya está enterada, Merve? No, tranquilo, Mila no sabe nada. Está muy feliz en realidad. Estoy manejando esto, amor. Y sé que ella estará bien. Mira, podría ser que me encuentre en un camino sin regreso, Merve. Ellos están culpándome por todo lo que pasó. Sí, pero no es tu culpa. Claro que no es mi culpa. Entonces no tenemos nada que temer. Quiero decir que comprobarán que eres inocente. Te liberarán pronto y estarás bien. No lo sé, porque ya no estoy seguro. Aún no sé cómo se va a comprobar mi inocencia. En lo único que pienso es en Mila. No sé si vaya a salir de aquí. Aunque hay una opción. Vender la casa. ¿Nuestra casa? Tal vez solo pudo ser una orden judicial temporal y solo eso. Así es. De hecho, legalmente, las escrituras de la casa estaban a nombre de la madre de Serhan. Él fue demasiado cauteloso al respecto, ya que el riesgo es mayor cuando te encuentras en una posición como la que él tenía. Sí, es verdad. Esa casa era el castillo de la señora Merve. Así que ella no iba a perderla por nada del mundo. Serhan, ¿escuchaste tus palabras? De ninguna manera voy a dejar que vendas la casa. Tendrás que encontrar otra solución. No la venderás. Shh, guarda silencio. No levantes la voz. Tienes que venderla. No tenemos opciones. La única propiedad que puede venderse. No tenemos nada más y será peor si no salgo de aquí. Para asegurar el futuro de Mila, debes venderla. No lo haré. No venderé mi casa. Pensemos en otra cosa. Debe haber algo más. Solo que no mi casa. Edip, no puedo creerlo, de verdad. No me cabe en la cabeza lo que está pasando. ¿Qué es todo esto? ¿Serhan alguna vez te mencionó algo al respecto? Así es, lo hizo, pero nunca pensé que esta situación iría demasiado lejos. Merve, ¿cómo está? Terrible. Ni siquiera en 7 vidas imaginaría a Merve como lo está ahora. Pero si preguntas, estoy feliz de que pasara. ¿Mm? De otra manera, no sentiría pena por su vulnerabilidad. Eres demasiado humana, Oya. ¿Es lo que crees? A los buenos no les gusta la venganza ni se alegran de la derrota de su enemigo. No importa cuánto los buenos detestan la injusticia, no disfrutan que la gente esté sufriendo. Así es. No me agrada que nadie se caiga.
ni tampoco que se tropiecen en sus decisiones. Pero esas mujeres y cómo atacaron la casa de Merve fue demasiado. A veces desearía tener el poder de lograr invadir Sarmazik con amor, respeto y bondad. Eliminaría toda clase de maldad, Edip. ¿En qué momento nos corrompimos así? Tal vez esto existió siempre dentro de ustedes, ¿no te parece? Ay, el jefe de la policía me llama. ¿Sí, hola? Ah, le suplico que me dé buenas noticias. ¿Es usted la señora Ullá? Conseguí que pudiera ver a Serhan Aksak. Está listo. Ay, muchas gracias, de verdad, son buenas noticias. Nunca le podré pagar lo que ha hecho. ¿Te ayudó para ir a ver a Serhan? Así es, tengo la oportunidad y la aprovecharé. Iré a hablar con él. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? ¿Estás feliz de lo que voy a hacer? Entendería si de alguna manera estás tranquilo. En serio. Me conoces mejor que nadie, tú contesta. Mira esto. Alguien trae más noticias. Burku, hola. Normalmente avisas antes de venir, amiga. Ay, perdón, pero te extrañaba. Quise venir a hablar cosas de chicas contigo, ya sabes. Traje macarrones, nena. Está bien, pasa. Bienvenida. Gracias, Pelín. Oye, Pelín, qué desgracia todo lo que pasó. Es como si hubiera habido un terremoto. Estoy devastada. Siento pena por Merve. Perdió todo, se debe sentir muy mal. No tienes por qué sentirte de esa forma, nena. Tú eres una mujer fuerte, Pelín. ¿Y qué hago, Burku? No puedo evitar sentirme mal por mi amiga. Pelín, a ver, todo el mundo llega a esa fase. Perdóname, pero Merve está acabada. Entiendo que es tu mejor amiga, pero admítelo. La reina ha muerto. Y aún así la vida continúa. ¿Has visto a los muertos volver a la vida? Que sufras no cambiará las cosas, nena. Basta ya de lamentos. Por favor. Tienes razón. No hay manera de que Merve regrese a ser la misma. Es imposible. Eso no pasará. Sería un total caos. ¡Pelín! El deber está llamándote. Tú eres la única que debe dirigir Sarmazik. ¿Tú crees? ¿Quién más? Además, no estás sola. Aquí tienes a una gran amiga. Estaré contigo y haremos que Sarmazik tenga una era de gloria. Nos llevarás a la victoria. Ay, Burku. ¿Dijiste amiga? Yo no he decidido eso. Tú ni siquiera vives aquí, nena. Pero eso quiero. Merve era el único obstáculo que tenía. Porque era ella quien decidía quién vivía aquí. El karma hizo su trabajo. Por eso está fuera. Mira, Pelín. Sufriste mucho por culpa de ella. Date cuenta de lo cruel que Merve es. Ella nos succionó la sangre a todos. Tú serías la mejor líder. Solo imagina todo lo que lograrías dentro de la sociedad de Sarmazik. Si Merve no está, podría ser la reina indiscutible. Una gran líder nos llevaría a la gloria. Dices que ahora que no está, sería la reina. Precisamente. ¿Ya lo entendiste? Creo que sí. Sí. Pues entonces que así sea, Burku.